En el siglo XIV, los campesinos vivían sujetos a los señores feudales, sin que ninguna ley los amparara. Basada en el bestseller de Ildefonso Falcones. Esta es la historia de uno de los hombres que intentaron frenar los abusos de reyes y nobles. Michelle Jenner, Aitor Luna, Natalia de Molina, Daniel Grau, Andrea Duro, Tristán Ulloa. La Catedral del Mar. Estreno el miércoles a las 11:20 de la noche en Antena 3. Series A3 Media. A partir de este momento, Royal Canin, el especialista en nutrición a medida para perros y gatos, te ofrece el mejor menú radiofónico, como El Perro y el Gato. ¡Qué perro más raro! ¡Qué perro más raro este! Pues anda que el gato... Racional o irracional. Ser persona o animal. Usar traje o lucir tus plumas. Soltar trinos cantando a la luna. Seas bicho, ser humano. Todos quieren oír como el perro y el gato. Para pasar un buen rato. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos mascoteros. Estéis donde estéis. Estamos nosotros en Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, en el estudio número 2, y lleva la máquina en el día de hoy Dani Solís. Qué buenos alimentos siempre lo digo. También está Beatriz Ramos Jiménez llevando la máquina, conectándonos a través de A3 Player para que podáis ver lo que hacemos también en ondacero.es. Porque tenemos muchas formas de conectarnos con vosotros, porque a lo mejor no tenéis tiempo ahora mismo, os pilla mal, dices, me lo voy a perder. No, Onda Cero.es. Y si queréis escuchar a alguien inteligente, Iván Cortés, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Suficiente, gracias. Muy bien. Y ya sabéis, tenemos un teléfono 608-354-383, lo repito, 608-354-383. El concurso nuevo que estrenamos ayer, ya estás tardando, ha sido un éxito. Hoy os propondremos más. Avalancha de fotos ayer. Hoy tendrá que ser avalancha de mini vídeos. Luego lo explicamos, pero empezamos como siempre buscando a un animal. Aunque ayer Iván dijo el nombre, pero no fue culpa suya. Lo leyó. Sí. Este fin de semana estamos buscando aves acuáticas pelecaniformes. Pelecaniformes pertenecientes a la familia monotípica Pelecanidae. Qué barbaridad de palabras, tío. Súper fácil. Son aves de gran tamaño y con el pico muy largo. Y este pico, además de largo, es característico, ya que tienen un saco gular en la parte inferior. Papada. Papada. Eso le llamas papada. Blefaroplastia. No, blefaroplastia es párpados. Para los párpados, ¿verdad? Eso sería papadoplastia. Sí, que estoy poniendo un poquito más complicando. No te preocupes. También tiene una musculosa lengua que junto al... No sabía yo que los pájaros tenían lengua. Que junto al saco que tienen por pico les sirve para capturar peces y agua dulce. También tienen un cuello largo, pero sus patas son cortas y gruesas. Sus pies son también grandes y están completamente palmeados. Todo eso es para nadar, seguro. Hombre. Son mayoritariamente de color blanco, aunque podemos encontrar algunas especies de otros colores. Sí, señor. Se encuentran ampliamente extendidos por todo el mundo. Podemos encontrarlos en cualquier lugar, salvo en la Antártida. Y en Leganés tampoco hay. Tampoco. No he visto ninguno yo por allí. Pero pueden ir. Pueden. Son muy buenas nadadoras gracias a sus grandes pies en forma de aleta y su gran capacidad de flotar. Efectivamente, y sus alas son tan grandes que pueden abrirse hasta alcanzar los 5 metros. No es ninguna tontería, 5 metros. Sí. Mide 5 metros y mira qué pedazo de alas. Con estas alas logran elevarse o caer en picado hasta los 3.000 metros de distancia. Qué bueno. Para parearse, los tiloliloli cortejan a sus hembras abriendo y cerrando sus picos. Además, lanzan al aire peces o ramitas. Vamos, una fiesta de cortejo. Es amigo de los peces del acuario de la película Buscando a Nemo y rescata a Marlin y a Dory de las gaviotas y los ayuda en su búsqueda del protagonista, de Nemo. ¿Ya sabéis qué animal es? Ya os lo dije yo ayer. Como el perro y el gato, @ondacero.es. O el WhatsApp 608-354-383. Digo. Todo esto para llevaros un maravilloso premio de vuestro programa, Como el Perro y el Gato. Efectivamente, y el premiazo para un perro y un gato es comer la alimentación específica que Royal Canin le ofrece a vuestros queridos amigos. Mix feeding, no me aburriré de decirlo. La mezcla de alimento seco y alimento húmedo. El alimento húmedo suele ser más atractivo para los gatos por su sabor, por su aroma y por su textura. Y fíjate, siempre decir que tienen entre estas texturas en salsa, en gelatina o en paté. Vamos, digo yo, que a un gato le pones tanta oferta y alguna le vuelve loco de la alegría. Mucho mejor que un bocadillo. Perdóname, aunque sea de los calamares ricos. Hombre, no le he hecho nocilla. Nada, en absoluto. Por ejemplo, el gato persa necesita un producto especial para su piel y su pelo largo, el Maine Coon, al ser la raza más grande, unos huesos y unas articulaciones fuertes, pues todas estas necesidades las cubre Royal Canin, en clínicas veterinarias y en tiendas especializadas. ¿Qué noticia tienes? Que yo tengo luego otra. Mira, pues yo tengo dos noticias hoy. Pues ala. Una puede ser parecida a la que tú vayas a dar, porque dice que un policía dispara a una marmota a sangre fría en mitad de una carretera. Esto ha pasado en el condado de Carroll, en EEUU. Vale. O sea, ¿tú has visto alguna vez una marmota? Sí. No puede haber un animal más tranquilo y... Totalmente. O sea... ¿Pero por qué le disparó a la pobre marmota? Si tú ves al policía que se pone en posición de ataque, rodilla... Es que esto supera todo. Rodilla al suelo y el animal se había quedado parado en medio de la carretera. Sí, para que os hagáis una idea, que no estaréis viendo la foto evidentemente, pero la podéis ver en internet. Y si veis el vídeo ya os caéis de espaldas, no lo veáis. Está la marmota, la pobre, muy tranquila, que pues evidentemente a ella no le mola la carretera, pero tendría que pasar por lo que fuera. Se ha encontrado ahí en una situación que no esperaba. Y está ahí en medio del arcencillo, en un lateral, todos los coches parados y un policía en medio que se cree que es colega de Silvester Stallone. Y quiere espantar a la marmota y la marmota resulta que no se mueve, no se va y él piensa que puede tener rabia porque dice que extraño comportamiento. Sí, vamos. La espanto y no se va, pues le pego un tiro. Ala. Y como la gente hoy en día, pues todo el mundo tiene móvil, lo grabaron y ahora pues dice que le iba a atacar, ¿no? Que estaba preocupado el hombre. Tiene una pinta en la foto que le va a atacar. Qué peligro, ¿eh? Sí. Bueno, pues también han detenido una youtuber que se comía animales protegidos, animales que estaban en peligro de extinción, como cobras y animales exóticos. Y era lo que se dedicaba. Lo difundía por internet. Bueno, era la manera de buscar más seguidores y likes. Y habrá encontrado seguramente que ha cometido algún delito. Exactamente. Bueno, pues la verdad es que estas cosas, si las cocinaba y comía animales protegidos en peligro de extinción para hacerse famoso y ganar dinero... Qué imbécil. Pues... Uy, perdón. Qué tonta. O que estas no son las cosas que hacen hoy en día... Sí. Oye, por cierto, ¿cómo se llamaba el tipo este que le hizo una gracia a un cartero? Creo que era un... el Caranchoa. El Caranchoa. Ese... 500.000 euros. Le han caído. Madre mía. 500.000 pavos. Lo digo, hombre, yo siempre pienso que toda la gente que escucha esta emisora, la gran mayoría, y este programa, pues hombre, tenemos un poquito de capacidad mental. Seguramente yo sea el que menos tengo, ¿vale? Pero esas tonterías que se hacen a los animales y a las personas por parte de estos graciosillos de las redes, que sepa la gente que puede ser muy, muy caro. Muy grave. 500.000 euros le ha caído... Al graciosillo. ¿Cuánto le caerá a la de la lavadora y el gato? No lo sé. A ver si en un futuro vemos... Igual nada, pero bueno, o muy poco. Quiero decirle una vez más, y no se me cansará la boca, gracias a la Guardia Civil por ayudar a un animal en el Rocío. Esta fiesta tan maravillosa, que a mí me parece muy bien, que tiene un espíritu inicial religioso, que luego, como todo en esta vida, va tornando a un espectáculo, divertimento, borreguil. Y entre este espectáculo no religioso, que yo contra lo religioso, no tengo absolutamente nada, todo lo contrario, pero los borregos que llegan allí para pasar el festejo y alquilan animales, y estos animales revientan. Hombre, también hay señoritos, que no son todos unos tarugos. No. Hay señoritos que alquilan el caballo y lo matan en el camino. Por supuesto. Pues eso, los compañeros del Seprona han rescatado a un mulo desvanecido camino del Rocío en el vado del Quema. Pues este es uno de los que va a pasar. Pero va uno nada más, pero al final cuando terminemos, a ver cuántos quedan. Hombre, todos los años mueren muchos caballos por el simple hecho de que en un evento religioso se quieren divertir y se les da caña. Bueno, pues eso, que gracias a la Guardia Civil siempre por aportar un poco de la cordura que los impresentables no hacen. Muchas gracias. Absurdos. Hola, Ramos. No te oigo, has muerto la voz. He muerto. Ahora se me oye. Sí. Que yo, si fuera al Rocío y fuera tan religiosa como la gente que va al Rocío, pensaría si mi Dios realmente está orgulloso de que se maltraten a esos animales así. Yo creo que no, ¿eh? Pero... Piensa que la Virgen de Rocío creo que es la Virgen de la Blanca Paloma, o sea, que tiene un animal en su nombre, no creo que le vaya a gustar. Pues todos los años, y denunciado, y mil veces denunciado, y avisado, y recontravisado, siguen muriendo animales en el Rocío por la tontuna de alquilarlos, y además que son animales pobrecitos que no están ni acostumbrados, o sea, que muchas veces, como hay tal demanda, pues buscan también los impresentables que se dedican a alquilar a estos animales en mal estado, pero bueno, qué gracia. Si no, ahí se disfrazan dos tíos, se meten dentro y pues, lo alquilan, pues mira, tíos. Eso me parece muy bien, mejor. A eso que haga lo que quiera. Que fueran ellos mismos. Que le lleven a un grito, o que, como los orientales, que pongan unos carritos para llevar a la gente y que tire a alguien. Si es voluntario, que lo haga. ¿Qué pasa, Ramos? Pues mira, tengo alguna consulta para ti. ¿Ah, sí? Pues mira, sí, Miguel de Zaragoza. No, nos pregunta... Miguel de Cervantes. No, sería preocupante, ¿no? Si estuviera aquí Jiménez, aquí en el programa... Claro, si hablando del misterio... Una psicofonía de esas de... Dices, es Miguel de Cervantes, dices, ¿cómo lo has conocido? Es Miguel de Cervantes. O la Rosa de los Vientos. También. Que por cierto, aquí lanzo yo una temática, que es lo del tema del más allá con los animales. ¿Cómo que el más allá con los animales? Sí, yo, o sea... más allá del arco iris. Sí, sí, no sé, las experiencias que pueden tener o que podemos experimentar a través de los animales así un poco extraños. Bueno, que nos escriban, seguro que tienen mucho que contarnos. Hablamos con nuestros compis, con el Cardeño 6. Ah, estaría guay. Bueno, vale. Miguel de Zaragoza dice que sí se le puede curar una herida a una gata con betadine. Claro. Ya está. Ya está. Pues he hecho una respuesta pero tipo esto, Pablo. Mira, esto es sí. Betadine, porque los de siempre te dicen betadine, lo de betadine que diluido, en agua, qué si pesadilla, no, que tío, si crema de betadine, se llevan crema. Vamos a ver, no me llevo nada de betadine, no sé ni quién es el propietario, desde aquí un abrazo, pero el betadine... Pero ¿y dónde está la mercromina? Ya ha desaparecido. Es tóxica, además. La mercromina se ha retirado, Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Hay cosas, yo me he pegado toda la vida con la rodilla llena de mercromina. Ya, ya, así estás. Tú fíjate, ahora está la cristalmina y otra cosa. El betadine es un desinfectante en base a yodo que es fantástico. Y si en el bote viene el betadine de una forma determinada, ¿qué manía tenemos de dilúyelo? Bueno, pues si fuera diluido, ya lo venderían los de betadine diluido. Digo yo, que hay muchas variantes de betadine, ¿eh? Hay para lavado, para enjuague bucal, son distintas concentraciones. Pero sí, sí se puede curar con betadine, pero lo mejor siempre es que la herida la supervise un veterinario. Que a lo mejor un propietario dice, pues no es para tanto, y a lo mejor le afecta a la mitad del cuerpo. Yo qué sé, yo he visto cosas peores. Más cosas. Más cosas, pues bueno, ayer ganó Laura Ilaki. En nuestro nuevo concurso, sí señor. En el concurso de esto ya estás tardando. Ya estás tardando. Vale, y entonces pues hoy hay otro concurso. Que sí. Además yo voy a hacer un vídeo en directo en Instagram, en nuestro Instagram, que es tpg-radio. Sí. Pues porque bueno, es un vídeo, no va a ser una foto. Entonces va a ser de mascota Iván. Oh, vale. Va a ser mascota. ¿De qué va? Yo os lo voy a decir, nosotros mientras estamos en la base de publicidad vamos a hacer el nuestro. Ganará, ya estás tardando de hoy, la primera persona que nos mande un pequeño vídeo demostrándonos que su mascota, sea la que sea, es educada. Es muy educada. Un microvídeo de tu mascota. Y mientras lo hacéis y nosotros el nuestro, escuchamos unos consejos. Como el perro y el gato, en Onda Cero. En el siglo XIV, los campesinos vivían sujetos a los señores feudales, sin que ninguna ley los amparara. Basada en el bestseller de Ildefonso Falcones. Esta es la historia de uno de los hombres que intentaron frenar los abusos de reyes y nobles. Michelle Jenner, Aitor Luna, Natalia de Molina, Daniel Grau, Andrea Duro, Tristán Ulloa... La Catedral del Mar. Estrenó el miércoles a las 11:20 de la noche en Antena 3. Series A3 Player. Hombre, vecino, al final te has puesto la alarma. Sí, la de Securitas Direct, como me recomendaste. La que merece la pena. Sí, sí, la conecto todas las noches y dormimos mucho más tranquilos. Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45. Onda Cero Madrid, 98.0. La reforma que tú buscas la encontrarás aquí. El proyecto que tú quieres y que te hará sonreír. Hacer de una casa, tu hogar, tu local, tu porvenir. Decorman lleva contigo 20 años o algo así. Llama ahora a Decorman que piensa en ti, te hará feliz. Las mañanas son plurales y ecuánimes, son cercanas y entretenidas. Son de Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Debates y entrevistas, entretenimiento y humor. Todo lo que sucede en Más de Uno lo tienes en OndaCero.es. No te pierdas nada. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast y comparte con tus amigos en las redes sociales. Escucha Las Mañanas de Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas en el momento que tú elijas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Entra en el Factory de Pulipunto.com. Hay miles de ofertas con superprecios, precios. Yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padre, nos ponemos los dos la radio porque nos gusta escucharla y al mismo tiempo verla. Lo primero que hago es poner la radio, sobre todo para saber el tiempo que hace, las noticias que hay y si me va a afectar algo en el día que me toca. El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial. Bueno, pues en este programa en el que interaccionamos unos con otros, nos queremos, nos amamos, nos vamos ahora mismo a Almería. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Joder, qué potencia, tío. Ha dicho, nos vamos a Almería, me han entrado unas ganas, que ya está el veranito cerca. ¡Hombre! ¿En dónde estás de Almería, Fernando? Estoy en Aguadulce. Uy, joder, encima en Aguadulce. Qué morro tienes, tío. ¿Verdad? O sea, esto es un momento envidia tenso. Y eso de que la envidia puede ser sana es mentira. Me cae muy mal ahora mismo, Fernando. Dentro de que me cae muy bien por escucharnos y estar con la familia. ¿Estás solo o acompañado, Fernando? Estoy acá con mi esposa. ¿Con tu esposa? ¡Qué bonito! ¿Y tiene nombre tu esposa? Sí, Analía. ¿Amalia? Analía, Analía. Analía. Porque tú de Almería no eres. Yo soy argentino. ¡Ay, te he pillado! Claro. Digo, ese acento no es de Almería. No, pues como que no es de Almería. Si está en Almería, es de Almería. Sí, tío. Que parece como... No, pues no se parece a Bisbal. ¿Bisbal era de Almería? Sí, 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 de toda la vida. Que no sé qué va a hacer Solís, que me da un miedo cada vez que va a hacer algo. La puñeta de Fernando es que me encantaría... Me encanta el nombre de Analia, pero es que Amalia me encanta más porque tiene una canción preciosa que es Amalia Rosa. No sé si la conoces. Amalia, 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 Amalia. Pero bueno, da igual. ¿Tenéis mascota? Mascota no, no tenemos. Bueno, pero escucháis el programa, lo cual os hace, en principio, personas mascoteras, tío. Sí. Bien. Escucha, ¿estás dispuesto a la primera pregunta? Sí. Pues primera pregunta para nuestro amigo Fernando y su querida Analia. Vamos, Analia. Necesito el nombre de tres animales que sean capaces de camuflarse. Ahí lo dejo. Camuflarse. ¿Y camaleón? El camaleón, sí señor. Uno que tiene 8 patas, que te bajo la mano. El camaleón, espérate. Luego... el pulpo. Correcto, muy bien, sí señor. Estamos cogiendo una línea bastante. Y el tiburón arena, se camufla con la arena, con los colores. Ay, tiene más... ¿Cómo se dice eso? Tiene más razón que un santo, se dice, ¿no? Sí, sí. Porque mira, los tiburones blancos por debajo son blancos y por arriba son azul, porque si lo ves desde arriba claro, es como el color del agua, y si lo ves por debajo es como el color del cielo. Muy bien, de verdad, Iván. Es alucinante. O sea, estás apoyando, estás haciendo equipito con Fernando, ¿no? Está claro. Es correcta la pregunta y la respuesta, sí señor. Muy bien, Fernando, la primera ha sido muy buena. La segunda esperemos que tenga la misma calidad. Queremos que me digas, que nos digas a todos los que te escuchamos, el nombre de tres insectos con colores. El grillo. El grillo, vaya, sí, tiene color. ¿De color negro? Sí, el negro. Es que el negro es ausencia de color, ¿eh? El grillo, espérate. El grillo, espérate, puede que tenga más colores, sí, ¿eh? El grillo, espérate, es una variante. Grillo argentino. Un grillo tranquilo. Espérate, el grillo. Es más difícil encontrar uno insectos sin colores. Exacto, uno que es rojo con manchas negras, que parece que ha ido a la feria de Sevilla. Y tiene un nombre que es ofensivo y... ¿Cómo? Bueno, en realidad es mariquita. Espérate, insecto, espérate un momento. Eso sería un insecto muy grande. Es igual pero un chiquitito. La mariquita hinchada, nos ha querido decir Fernando, con todo el cariño. Dios santo. La chinche, que es verde. La chinche, pues ya tenemos tres, no te líes más. No nos liemos más. momento interesante, le doy una pista. Bien, hemos estado bien, Fernando, de verdad. Lo hemos solventado, ¿eh? Eres un entomólogo. Sí, señor, entomología animada. Y la última no es pregunta, sino que es prueba y ya sabes, o cantas una canción de animales o un chiste sobre animales. Vale, te digo un chiste sobre, por ejemplo, sobre la morsa, ¿no? Que es así. Sí. ¿Qué le dice una morsa a la otra? ¿Almorzamos o qué? Por lo menos no lo conocía. Este no lo conocía. Pero este es muy bueno para Iván por el tono andaluz. ¿Por lo de almorzar? Almorzamos. Ah, almorzamos, sí. Claro, si es una morsa será almorzamos. Sí, sí, sí. No, oye, muy bien, de verdad. Fernando, ¿qué plan tienes para esta tarde? ¿Vas a ir a la playa? ¿Vas a hacer punto de cruz? Un ratito a la playa y después voy a ver si veo en algún sitio el partido de la Almería, el juego en el Córdoba. En Córdoba. Sobre las 8 iré un rato a la playa. Joder, ¿y después ver fútbol? O sea, vaya planazo. Pues sí. Están nuestros amigos de Radio Estadio que lo están escuchando también diciendo, joder, macho, eso sí que es un buen plan deportivo. Bueno, Almería tope. Hombre, pues nada, yo deseo que lo disfrutes, que gane el mejor y si es el Almería en tu caso, estupendo. Y que yo me pasaré por ahí en verano para hacer, acto de presencia. Pásate que te espero y te invito a unas tapas. Y almorzamos. Y almorzamos. Almorzamos. Mira, mira qué bonito. Toma ya. Este ahora mismo está Fernando bailando con Analía en casa. Perdóname, le ha salido el espíritu sureño, pero sureño de España. Fernando, un abrazo, tío, y gracias por estar en este grupo de gente. Gracias, sigan así y bueno, los sigo siempre. Gracias, señor. Te mandamos un regalazo para ti, para tu chica y para que lo disfrutéis. Perfecto, un saludo. Abrazo fuerte. Saludos. Ya sabéis que si tenéis una mascota, sea la que sea, porque puede ser un perro. Sí, o un gato. O un hurón. O un canario. O una cobaya. Fíjate tú, lo que puede tener. O un puede pez. Tener hasta una iguana y todo. También, pues para todos esos animales de compañía, Menforsan tiene productos de higiene, de belleza, de salud. Su catálogo extenso, completo, maravilloso. ¿Y con tienda online? Hombre, Menforsan.com. Tenemos con nosotros a Marta Bravo. Marta Bravo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Muy bien. Pues, la verdad es que para nuestra edad es bastante positiva la situación. Estamos. Mira, me alegro mucho. ¿Tienes algo que contarnos que te apetezca o te inundo yo de preguntas? Pues mira, venga, inunda. Pues mira, tengo una inundación importante, que es la inundación que sugiere la climatología esta de las narices. La gente dice, ¿puedo bañar a la cobaya? ¿Puedo bañar a la chinchilla? ¿Puedo bañar en general a los pequeños mamíferos? Tengo un hurón, le pego un baño. ¿Cómo le baño? ¿Cuándo? ¿Con qué? Porque no se baña igual una chinchilla con hámster. No, exacto. A ver, todos los animales se pueden bañar. Hay algunos que es preferible evitarlo porque pueden tener una piel más sensible o un pelaje más delicado, como es el caso de las chinchillas, pero aún así se les puede dar otro tipo de aseo, otro tipo de baño. En el caso de las chinchillas estaríamos hablando de los baños de arena que permiten que el pelaje esté suelto, no sea pelmaje, no esté húmedo y por lo tanto evitaremos infecciones de piel como pueden ser los hongos o dermatitis. Para las cobayas, los hurones, los hámsters, sí se les puede bañar, pero hay que tener en cuenta primero que son animales que por lo general no se bañan y por lo tanto tenemos que utilizar champús específicos para ellos. No nos vale con el nuestro de casa, ni el del perro. Ni el Fairy. No, tiene que ser específico para pequeños mamíferos. Y la frecuencia, pues yo soy de la opinión de que cuanto menos se baña un animal con jabón, por así decirlo... Aunque sea el específico, exacto, muy bien. Exacto, mejor. Es decir, podemos darle un aseo estupendo cepillándole diariamente, así conseguimos que la piel pues tenga una buena... lo diré. Calidad, no, sanidad, calidad, salud. Que no me salía, perdona, pues no. Que el pelaje muerto y la suciedad, el polvillo que se pueda pelmazar en ellos, pues se lo eliminamos y por lo tanto el crecimiento con este masaje que le damos al cepillar, el crecimiento del pelo nuevo pues sea muchísimo mejor. O sea, mucho cepillado, poco lavado y el lavado con productos específicos, por resumir. Exacto. Vale. Exacto, eso pues, es lo ideal. Pues te pido a ti y a todos los demás que estáis escuchando el programa que no os perdáis lo que viene a continuación. Guillermo. Sí. Hola, Guillermo, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Me alegro de tenerte en el programa, como siempre, lo sabes. Sí, ya lo sé. mira el ganso de Dani Solís que te pone de fondo musical, espérate, mira. ¿Qué te parece? ¿Quién es Guillermo? ¿Un niño de San Ildefonso? No, Guillermo. Guillermo es nuestro querido sacerdote de cabecera. Ah. ¿Verdad, Guillermo? Así es, así es. Oye, ¿qué te iba a decir? Has llamado tú y yo le he dicho a Bea, pues hombre, ya que ha llamado, hablemos con él un momento. Porque... sí, porque he escuchado esto del Rocío y de verdad que es que yo alucino. Alucinas, ¿no? Claro, siempre digo que esto es gente que va al cachondeo y a las fiestas y demás, ¿no? Yo creo que les importa poco el Rocío. Total. Lo digo de corazón, de verdad. A un determinado tipo de gente que va al Rocío, porque... esta gente que hace con los animales y estas cosas y más, sin importarle una castaña, por no decir otra palabra, ¿verdad? Ajá. Un truño. Para lo suyo, un truño, muy grande. Exacto. Para los suyos y más. Entonces yo creo que esta gente, ni devoción ni historia. Mucha fiesta, mucha bebida, mucha no sé qué, pero... es que si no, no tiene sentido, no tiene comprensión alguna. Yo siempre he pensado, Guillermo, y ya te conté en su momento que yo soy de familia de iglesia, mi padrino era sacerdote, y yo me parece fantástico que haya una serie de festejos populares que estén arraigados en un inicio cultural religioso, vale, pero leñé. Lo religioso será siempre religioso, pero la excusa populista, popular, aberrante, y que tenga que pasar porque se mueran animales por el esfuerzo absurdo, esto no sé. Yo creo además que el nuevo Papa, afortunadamente, tiene también cierto interés por los irracionales. Hombre, es que es normal, es lógico. Ya. Es que es normal, o sea, es que no. Y yo, hombre, sí. Claro, estoy en iglesia, respeto al Rocío, y hay mucha gente que va con una devoción terrible. Total. Sin más, ¿no? Pero estas cosas, cuando se escuchan, de verdad. Y luego, el problema es que salen muy poco los medios informativos, no siendo a lo mejor vuestro programa y tal. Claro. Pero sale poco, ¿no? Para que la gente, todo el mundo lo pueda saber, no solamente un cierto tipo de personas, ¿no? A mí, de verdad, que me indigna muchísimo. Supongo que da mucho dinero y que no se puede estar diciendo lo que pasa realmente, porque si no, a lo mejor dejaría a la gente de ir. Ya digo yo que... bueno, pero... yo no digo nunca porque a mí tanta gente me agobia, ¿no? Eso es... Total. Esas cosas, yo lo pienso alguna vez. Cuando sacan al Rocío y se empujan y yo me muero, vamos, no podría. Bueno, ya sabes, son evoluciones, unas mejores y otras peores. Yo me acuerdo de pequeñito de haber ido a Santiago de Compostela a ganar el jubileo, un mogollón de veces con mis padres, dándome los paseos que tenía que dar, y luego salió la moda del Camino de Santiago, que me parece fantástico, ¿eh? Porque Santiago de Compostela no es solo para ir, es para vivirlo, ¿vale? Pero todo lo que pasa a la ranciedad ya abre la puerta a lo peor del género humano, en este caso. Racional, que somos racionales, pero al final somos más irracionales que los animales. Totalmente. Pues me alegra mucho saludarte y comentar esto con alguien que evidentemente, como todos los que quieren y sienten la iglesia, es iglesia, en tu caso más, que para eso has estudiado para ello. Eso es. Que la gente se cree que esto es una cosa de... no, me he sentido la llamada de Dios y ya está, y me ponen una cosa negra encima para decir misa. No, que vosotros también tenéis unos estudios. Claro. Ya, pero hay gente que todavía no lo sabe. Bueno, a la cada cual. Yo siempre digo que bueno, que cada uno piense lo que quiera. Exacto. Yo estoy muy contento con lo que estoy haciendo y... cada cual luego que piense lo que quiera. Efectivamente. Guillermo, un abrazo muy fuerte, señor. Carlos, si vas a ver equipo, un abrazo muy grande. Adelante. Adiós, bonito. Adiós. Bravo. Cuéntame. Tú que tienes caballo y que quieres a los caballos, ¿tú crees que esto de lo que se le hace a los équidos, o sea, todo tipo de caballos, mulas, burros, en el Rocío, tiene lógica? A ver, es que por desgracia, por unos pocos que van más que por devoción, como estabais diciendo, por la fiesta, pues empaña el trabajo que hacen otros y que lo hacen muy bien. O sea, yo he sido partícipe de eventos similares y jamás en la vida, en el grupo en el que nosotros nos movíamos, ha habido problemas de ese tipo. Y si ha habido accidentes, porque puede haber accidentes, todos nos hemos volcado por intentar que ese animal tuviese el mejor trato posible y enseguida se le ha puesto pues los cuidados oportunos. Por desgracia, la gente es así. Yeah. Y no son capaces de empatizar con un animal que les está dando un gran servicio. Vale. Es una pena. Estamos de acuerdo. Oye, decirte que el vídeo ganador nos ha mandado Fernando de Alcalá de Henares, un vídeo con su perra Moca, qué bonito, pues Moca. Y luego también deciros que estábamos buscando, como ayer leyó perfectamente Iván Cortés, el pelícano, y la puñeta es que no os voy a poder leer todo, pero os lo leeremos el próximo programa, porque Eduardo Martínez Gracia nos ha mandado una historia de la antigüedad del pelícano y su influencia en la religión, por ejemplo, que es una pasada. Oye, Marta Bravo, gracias. Nada, vosotros. Gracias, Ramos. Gracias, Solís. Gracias, Cortés. Muy buenas tardes. ¿Y ese deje de voz? Para despedirme. Para la semana que viene. Sed buenos. Y si vais al Rocío, ir andando. Adiós. Si te preguntan por tu plato favorito, no dudas. El trabajo de tu vida, lo tienes claro. El beso que volverías a dar. Ah, como ese solo hay uno. Y si te preguntan por el sub de los subs, no hay uno, sino dos. Y son Volkswagen. Nuevo T-Roc desde 19.600 euros y Tiguan desde 21.800 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen. Tú ya hasta aquí más veces. Que no se te olvide. Bueno, hay partido de Copa, como tú bien has dicho, sí. Y hay un partidazo de Copa que es el Barça-Athletic, tal y como se dio el resultado. Vale, pues un seguidor del Athletic Club. Vale, pues lo has dicho ya con acento vasco. Sí, vasco, vale, sí. Vale, pues. Pues fíjate, con acento vasco, un seguidor del Athletic, pero no nos vamos a ir ni a Bilbao, ni cerca, ni se le parece. Nos vamos a ir a 2.000 kilómetros de Bilbao, porque allí vive el león más fiel del planeta. A las afueras de Bilbao. Exactamente, a las afueras de Bilbao. Concretamente en una localidad de Gran Canaria que se llama Gáldar. Toma ya. Pues ahí está Chano, Chano con TX, ¿eh? Ojo, él sí, no es vasco, él no nació en Bilbao. Él es canario, pero lleva 50 años siendo un seguidor del Atleti a muerte. Pero escucha, es que podéis ver fotos que hay colgadas ahora en la cuenta nuestra de Twitter, que tiene la casa empapelada. Yo he alucinado, ¿eh? Has alucinado. O sea, he alucinado, de verdad. Me parecía el Museo del Athletic. Pero totalmente empapelada de cosas del Athletic, de camisetas, de recortes. Las camas, las sábanas, cojines, las paredes pintadas. O sea, todo de rojo y blanco con escudos del Athletic, fotos históricas. Pero una pasada, incluso las zapatillas de estar por casa, los gallumbos, todo del Athletic. de Chano, el león más fiel del planeta. Nos vamos hasta la guarida del león. Buenas noches, Chano. Buenas noches, Raúl, y feliz año. ¿Qué pasa, Chano? Muy buenas, Chano. Hombre, Emilio. Emilio se te conoce poco, ¿no? Es más, no, por Chano. Chano. Emilio Benítez no es, no es Chano. Emiliano Benítez es mi nombre, pero no, soy conocido por Chano León. El Chano León. Exactamente. Chano, ¿desde cuándo llevas siguiendo al Atleti? ¿Y qué es para ti el Atleti? Pues para mí el Atleti es más que una familia, es un sentimiento, es no puedo explicarlo casi con palabras porque llevo 50 años siguiéndolo y ya te digo, cuya, es mi vida, es, yo qué sé, mi alma, mi motor, aparte de mi familia, atrás es el Athletic Club de Bilbao. Y sobre todo, pues, escucha, mi gran ídolo, don José Ángel Iba, y mi gran amigo Julen Guerrero López, que quisiera felicitarlo por su recién cumpleaños. Anda, ha sido su cumpleaños. Sí, sí, sí. Oye, ¿y de dónde te viene esta afición del Athletic? ¿Cómo surge? ¿Cómo te haces aficionado del Athletic? Bien, cuando niño, pues siempre jugaba la pelota descalzo, porque éramos pobres en aquella época. Y entonces, pues, cuando hice la primera comunión, a los 5 años me regalaron un equipaje de José Ángel Iba en el 67. Y entonces, pues a raíz de ahí, como es que no valía para jugar para adelante, pues me ponían de portero, porque eso lo escuchaba yo siempre, ¿sí? Pues me pusieron de portero, encima tengo una nariz media vasca, cuya. Y entonces pues ya me bautizaron, mis propios amigos más viejos que yo, como el Chopo. Y siempre jugando de portero toda mi vida, incluso en aficionado y todo, oye, todo. Oye, Manu, este es el león, sí. Pero es que el león tiene dos cachorros, dos hijos ya grandes, que evidentemente antes de nacer ya decían Atleti. Por ejemplo, el cachorro pequeño, sí, se llama Aitor. Tiene suerte de, según el otro hermano, de tener nombre vasco, aunque se lo estuvo pensando su padre. Aitor. Hola, buenas noches. Buenas noches, hombre. Fue así, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste sin nombre? Pues como 15, 20 días más o menos estuve sin nombre. ¿Hasta que buscaron el nombre vasco? ¿Cómo fue eso? Sí, claro, mi padre, como bien sabes tú, pues yo recién nacido, pues no tenía nombre porque estaba empeñado para un nombre vasco y nada, iban pasando los días y hasta que decidió ponerme Aitor. Y de pequeño decías Atleti, ¿no? Sí, sí, no me decía ni papá, ni mamá, ni nada. Desde pequeñito ya me está diciendo, Atleti, Atleti. Como para salir de la Real, ¿no? Sí, sí. Claro, él tuvo suerte, pero el que no tuvo tanta suerte fue Nelson, el hermano mayor, también del Atleti a muerte, pero claro, el nombre lo eligió su madre, ¿no? Ah, mi madre. Nelson. No, feliz año para todos. Hola, Nelson. No tuviste tanta suerte, ¿no?, de tener nombre vasco. No, exacto, no tuve tanta suerte de tener nombre vasco, pero bueno, el corazón es rojo y blanco a morir. Joder, o sea que fíjate, o sea, el Chano León, los dos cachorros... Y la guarida llena de recortes. Oye, Chano, ¿de dónde sacáis todo lo que tenéis ahí? Pues mira, precisamente, Raúl, desde chico yo tuve una colección. Entonces resulta que esa colección a mí se me estropeó. Y entonces, pues, como me ha dado, escucha, la cosilla esa de que todo el mundo era del Madrid y del Barça, pues encima fui coleccionando cosas del Atleti, ya un poquito más grande, porque las primeras que tenía, los cromos que salían cuando era niño, el equipaje de deriva y todo, se me estropeó. Y entonces pues empecé ya con la colección más cara, a empezar a ser coleccionista, y ya te digo, pues llevo coleccionando más de 40 años. Es que lo tienes. Te doy las gracias a ti siempre por el vídeo que me hiciste, que tuvo más de 50.000 visitas. Toma ya. Precioso, ¿eh? Es que para verlo, los del Atleti desde luego estaban flipando contigo. Oye, tú no conoces todavía el nuevo San Mamés, ¿no? ¿Te acuerdas que por desgracia cuya padezco un trastorno crónico severo de agorafobia, claustrofobia y un poco miedo a viajar, y eso es lo que me tiene un poco atado? Pero si te duermen y te dicen, te vamos a dormir y te llevamos a San Mamés. Pero cuya, pero ya, esta noche mismo. Pero hablando en serio, cuya, esta noche mismo, y que no me traigan para acá. Lo que darías por ir a San Mamés nuevo, ¿no? Yo moriría, cuya, moriría. Y también, pues, oye, pues por conocer a Julen Guerrero, que es el que me falta, porque cuando José Ángel Iba, cuando vino ahora últimamente el Atleti aquí... ¿Ya hablaste con él? A Las Palmas, sí, Guille, sí, es una grandísima persona, me ha tratado Guille como un hijo, se ha portado muy bien desde la primera vez que lo conocí hace 20 y pico años. Chano, pero Julen ya te invitó a ir allí a Bilbao, ¿no? Julen me invitó, exactamente, la única vez que ha estado fue pues precisamente en el centenario del Athletic Club de Bilbao, que vi Atleti Valencia y Atleti Juventus, y estuve pues 9 días pues a cuerpo de rey. Y un saludo a toda la familia de Julen y a Julen en particular, y tengo un homenaje medio preparado para él por su 25 aniversario el año que viene, de recortes y cosas, ¿no? Que bueno, espera, Chano, no nos lo cuentes a nosotros, cuéntaselo a él. Julen Guerrero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Que te tiene un homenaje, preparado al Chano y todo. El gran Chano, sí, jolín, un fenómeno. La verdad es que ha sido un placer haber compartido cosas con él. Quizá en la época que nos conocimos nosotros pues no había tanta facilidad, ¿no?, para ponerse en contacto, ¿no? Ahora con los móviles, mails, redes sociales y demás, pues es más fácil estar en contacto, ¿no? Pero en aquella época no era sencillo, y solo, bueno, pues alguna llamadita de teléfono, y bueno, pues cuando el Atleti o la selección pues jugaba por las islas, ¿no? Chano, Chano, ¿estás ahí? Dile, o dile algo. Se ha cortado el teléfono. ¿Por qué me estás llorando? A mi sazana de que estoy llorando. Nada, Chano. No me esperaba este regalo. Porque, mira, tú sabes, Raúl, cuya, que en mi casa, te lo prometo, ¿eh?, desde que tú viniste hasta ahora, es todo un museo dedicado, te lo juro por Dios, a Julen Guerrero y a don José Ángel Iba. Y creo que tengo la colección más grande del mundo, te lo juro por Dios, de Julen Guerrero, que él ha visto algo de parte cuando me ha tratado también escucha fenomenal, y nada más que saber escucharlo estoy llorando, te lo prometo. No te emociones, no te emociones. Yo me regalo a mis hijos para Reyes. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Y no sé ni qué decirte, escucha, yo mi ilusión era hablar con Julen Guerrero y no morirme porque no puedo viajar y no puedo hacer nada. Y mira, muchas gracias, Julen. Escucha, por hablar conmigo, te lo prometo, mi hijo. Quiero hacerte un regalo para tu 25 aniversario. Mira, Chano, que callados están Nelson y Aitor, que estos sí que sabían algo, ¿no? ¿O no? Algo sí sabíamos. Algo sabíais, ¿no? Algo intuíais. Yo no sabía, escucha, estoy llorando, te lo prometo. Yo quería hablar con Julen Guerrero antes de morirme. Oye, Julen, no sé si has visto lo que le han regalado a... Sí. ¿Lo has visto, no? Sí, ahí, sí, sí. Tu foto ahí, sí. Hecha con hilos, es fantástico esto, ¿no? Se lo han regalado a sus hijos. Una maravilla, ¿no? Y bueno, yo creo que esto que están haciendo sus hijos, ¿no? Por él, después de lo que él les ha transmitido, también dice mucho, ¿no? De su persona, ¿no? Le quieren mucho y le respetan, sí, mucho, sí. Y creo que eso, pues bueno, dice mucho a favor de Chano, ¿no? Yo creo que es una persona que bueno, que todo el mundo debería conocer, y en este aspecto yo he tenido esa suerte, ¿no? Desde hace mucho tiempo de poder, bueno, pues haber entablado esa amistad y de ver, bueno, pues su devoción, sobre todo pues por el Atleti, ¿no? Desde tan lejano, tantos, ¿no? kilómetros, ¿no? Y qué afición por el Atleti desde pequeño. Has oído, Julen, que has oído a Julen, ¿no, Chano? Que ha tenido la suerte de poder conocerte y de poder charlar contigo, ¿no? Sí, exactamente, mi hijo, porque él sabe, Guilla, que yo siempre le llevaba los libros que yo he hecho de él, que tengo, Guilla, 3.000 fotos por lo menos, o 3.000 folios, y el museo de mi casa se puede llamar Museo Julen Guerrero, como quiera que lo llame, ¿me entiendes? Porque va dedicado a don José Ángel Iba y a Julen Guerrero López, y es toda la casa, como él ha podido ver, escucha un momento, dedicada a él. Fíjate que, claro, yo le dije a Chano, Chano, si aquí hay un incendio, imagínate que tienes que salir corriendo y llevarte algo que eliges de todo lo que tienes aquí si hay un incendio para rescatar. Chano, ¿qué eliges? ¿Ah, yo? Sí. Ah, pues escucha un momento, me quemo a los bolsos. No. Me quemaría a los bolsos, por favor, no. Todo lo más que quiero, porque entonces no podría vivir. Y a mí lo que me tiene, escucha, lo que me tiene a mí emocionado es poder tener esto, porque me gustaría, escucha, ya que me están escuchando, para que vean si yo amo al Atleti y a mi Atleti Club, escucha, y mis hijos, que yo estoy pagando 450 euros, te lo prometo, por mantener el museo abierto a todo el que quiera, porque han visitado las peñas que han venido a ver las tesis el otro día, y todos me han dicho que no han visto nada igual, y yo tengo donde vivir porque las circunstancias de mi vida han cambiado, y yo estoy pagando 450 euros por mantener este museo. Eso significa que mira si amo al Atlético, no. Sí, desde luego el que esté escuchando y quiera verlo, de verdad que se meta, como decía Raúl, en la cuenta de Twitter del Larguero, porque es que va a alucinar cuando vea cómo es su casa, o sea, la casa del Chano, que es un auténtico museo del Atlético de Bilbao. Hay que llevarle al nuevo San Mamés, Julen, esto hay que arreglarlo, sea como sea. Sí, durmiéndolo, lo que haga falta, pero hay que meterlo en el nuevo San Mamés. Ay, mira, yo no me lo imagino, Julen. Sí, dime, Chano. Julen, muchas felicidades por tu cumpleaños. Mira, que sepas que sigo el programa siempre Directo Gol, todos los domingos. Te veo y lloro porque te has portado conmigo, ya te digo, ejemplar, y con los que más tratos he tenido ha sido contigo y con don José Ángel Iba. Y encima pues son mis dos grandes ídolos y de mis dos hijos también. Porque justo uno nació en el 92 y Nelson debutó cuando debutó Julen Guerrero. En el 92, Nelson a los 5 años, Aitor nació cuando debutó Julen, y nada, somos todos de Julen, y tengo aquí la casa, Raúl, de cuando tú la viste, sí. Ahora, otra vez cambiada. Sí, completa. Es que la va a cambiar. Si hace un reportaje, Cuya, vea otra vez otra casa distinta como tú la viste. Hay que hacer otro reportaje. Es que es tremendo, va cambiando las cosas de sitio, va cambiando. Pues nada, Chano. Todos dedicados a Julen Guerrero también. Chano. O sea, en Riva, a mi Athletic Club. Y a Julen Guerrero. Chano, que ha sido. No sé cuántos libros, no sé cuántos folios, no sé cuántas cosas a media. Y me gustaría hacerle un homenaje para su 25 aniversario. Hay que hacerte un homenaje a ti, hay que hacerte un homenaje, Chano. A ti sí que hay que hacerte un homenaje, a tus dos hijos también, por esa afición tan espectacular del Athletic Club de Bilbao. Despídete de Julen y saludaros. Dile adiós a Julen. Pues Julen, de corazón, muchísimas gracias. Y mira, y si puedes coger algún número de mi hijo, pues mira, yo te lo agradezco en el alma. Y te sigo agradeciendo de que hayas estado y que me hayas presentado también el vídeo cuando el día después. Felicidades, Cora Atleti, y Julia, a ti y a toda tu familia que me han ayudado, y cuando fui para allá, eso jamás se me olvidará. Pues nada, tú tranquilo, que estaremos en contacto, y yo creo que la promesa tiene que ser de Raúl. El próximo reportaje es Chano y San Mamés. ¡Oh, qué bueno! Oh, ¡oh, qué bueno! Buena, Julen. Sí, sí. ¡Qué bonito, qué bonito! Qué bonito. Algo se le ocurrirá a Raúl. Algo se le ocurrirá a Raúl. Un abrazo, Chano, que vaya muy bien. Adiós, Aitor. Ya nos vamos, ya está, ya nos vamos. Hasta luego. Adiós, Aitor, Nelson. Hasta luego al León Canario y a sus hijos, a los cachorros, Nelson y Aitor. Espectacular. Julen, gracias por estar en el larguero, y a ver qué pasa el miércoles, ¿no? En ese Athletic Barça, ¿eh? Bueno, puede pasar de todo, ¿no? Evidentemente. Barça Athletic. Sí, el Barça. Hombre, ese gol de Messi le abrió mucho la eliminatoria, y el Atlético tuvo que hacer un gran desgaste, que este domingo ya lo pasó factura, y que espero que se recuperen para el miércoles, ¿no? También las bajas de Raúl García, de Iturraspe. Sí, sí. Y evidentemente pues va a ser complicado. Pero bueno, jugará sus bazas, y sobre todo yo creo que la mente tiene que estar puesta en hacer un gol. Si no, pues será complicado. Miércoles te oímos. Muy bien, estupendo. Un abrazo, Julen. Vale, Julen. Hasta luego, gracias. Bueno, Julen Guerrero haciendo feliz al hombre más feliz del mundo, al León Canario, a Chano. Tremendo, es verdad que no sabía nada, ¿eh? Que Julen iba a entrar y por eso se ha emocionado. No, no me extraña, no me extraña. Chano con X. Nada, ya te lo he hecho, ya te he puesto deberes.